aquí tenemos todo un poco de resistencia. Aquí se ve que el desgolpe de las piezas de... Hemos recuperado 570 restos de esas armas. Y bueno... Bizkaian historia aurreko horma artearen argerpen barriak aztertu eta aurkitzea dugu helburuetako bat. Presentar los resultados de las investigaciones desarrolladas en la cueva durante estos dos últimos años. El hallazgo se produce en enero de 2011 a través de una visita. En lo que se refiere al arte parietal paleolítico, hemos conseguido localizar un total de 38 figuras. Entre estos 60.000 años, destacar la presencia primero de los neandertales. Todo el arte paleolítico se sitúa en el vestíbulo, es decir, en la zona prácticamente iluminada por la luz natural. Panel guztiak, senolako markoak. Aquí podemos ver cuatro caballos en un principio que... Hay algunos restos en esta zona. Y ahora veremos en el calco cómo se puede completar. Ikusiko dugu kalkoan. Bai, bakarrik burua hemen, berriro. Belarriak hemen, muturra, begia eta krineraren hasiera hemen. Kalkoa ikusiko dugu, hau da, belarriak, begia, muturra. Estas tres principales concentraciones son las que vamos a ver. Aquí podemos ver unas líneas en rojo, una aquí y otra aquí. Aquí vemos un desconchado, se ha desprendido la pared. Si vemos el calco, tenemos de nuevo un caballo. Una mano de uno de esos artistas de hace 23.800 años. La podemos ver aquí, pulgar, el resto de los dedos, la palma y aquí dos líneas paralelas. Este es el calco. Hemos encontrado algunos restos de colorante que, bueno, simulan líneas cervicodorsales de animales, posibles restos de animales que bueno, hoy en día hay un hueso hincado en la pared a unos 2 metros de altura. Es una diéfisis posiblemente de ciervo. En concreto, uno de los caballos, la mano y el hueso nos dan pistas para saber cuándo se realizaron estas pinturas y dentro de qué ambiente cultural se desarrolló este grupo de personas que habitó en Ascondo. El hueso, afortunadamente, pudimos extraer un pequeño fragmento para su datación. Ese es el fragmento. Y su resultado pues encajaba con lo que nos venía diciendo el análisis estilístico tanto de los caballos como de la mano. Es decir, una cronología en torno a 23.800 años. Ascondon bebai es que indusketa arqueologiko txiki bat egin genuen. Esedea esen jakitea dana Ascondori buruz. Y si existía yacimiento arqueológico, qué periodos están representados y de alguna manera poder hacer una evaluación un poco más ponderada del yacimiento. Estos agujeros oscuros son los puntos donde sondeamos, ¿vale? Uno muy cerca de la entrada, cerca de los paneles, otro al pie del panel 5, en el que excavamos 3 metros cuadrados y por último aquí excavamos solamente 1 metro cuadrado. Este sería uno de los cuadros de excavación al final de esta excavación. Recuperamos excavando una secuencia de más de 1,70 m en la que identificamos 13 niveles arqueológicos, estratigráficos. En los niveles de más abajo las condiciones eran parecidas. Luego se va empeorando, tenemos grandes momentos de frío, un cierto mejoramiento y otros momentos de frío. Otro de los grandes intereses de la cueva es que ha sido utilizada como refugio de oso de las cavernas. Aquí tenéis una proporción entre los restos de oso de las cavernas y otras especies. En Ascondo tenemos algunos de los restos de osos de las cavernas más recientes de Europa. En sus inicios fue visitada por los neandertales, dejaron algunos restos de industria lítica. También fue ocupada durante el Paleolítico Superior, entre 40.000 y 10.000 años. Aquí tenéis algunos restos, pequeños restos de sílex y algunos restos de huesos quemados que utilizaron como combustible en estas ocupaciones. Además, durante los mismos que pintaron probablemente la cueva, también la ocuparon y la visitaron de manera ocasional y dejaron algunos restos como esta punta de Isturitz que la dejaron en el interior de la cueva, no en la zona que hemos excavado, y que es un elemento realmente extraño en toda la zona cantábrica. Aquí tenéis un mapa con la distribución de este tipo de evidencias y que nos va a dar, tiene mucho interés para conocer pues, el territorio ocupado por las gentes durante el Gravettiense. Bueno, finalmente la cueva fue utilizada también como cementerio, de un oso sepulcral en la Edad del Bronce, y aquí tenéis algunos de los restos antropológicos que hemos localizado. Y bueno, besterik gabe, hauxe da guztia, eta bueno, ez daki...